¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo acabo de decir un paquete para variar. Madre mía, últimamente no paramos. Pero es que, pues lo que tiene esta fecha. Porque me cogí unos Levi's, porque mira, estoy hasta el moño. Y más allá de comprarme vaquero y que todo me quede en corto. Es que estoy hasta el moño y he dicho, mira, por el precio que están los Levi's, cuando están de oferta en Amazon, me voy a coger uno que seguro, porque Levi's tiene para elegir normal, largo o corto. Digo, yo me voy a coger uno, a ver cómo me quedan. Y es que así es como quiero yo que me queden los vaqueros, mirad. Vale, no es que me queden larguísimos, pero esto se ve que es que me queda a mi medida. Lo que pasa que es que son tan skinny que me va a cortar la circulación. O sea, es que no voy a ser arrepegado. Mirad, luego de aquí, pues me quedan normal. De barriga, bueno, pegados, ¿no? Porque son skinny. Pero es que me lo veo que esto, a ver, son cómodos porque llevan elastano, pero me va a cortar la circulación. No sé qué hacer, si quedármelos o no, porque necesito vaqueros que yo me vea que no voy ridícula. Es que de verdad, luego me veo con los otros que son buenísimos, pero es que me veo ridícula con esos largos. Y este, ¿veis? Este no se levanta. Me lo puedo poner con cualquier zapato, con cualquier tenis y no se me levanta. Lo que pasa que es que yo no estoy acostumbrada a los vaqueros tan skinny. A ver, que esto no se va a romper ni nada, porque además es que tiene un montón de elastano y son Levi's, pero es que digo, mira, estoy hasta el moño de cogerme vaqueros. Me quedan bien, pero luego me quedan cortos. Y es que yo, me da mucho coraje. No es lo mismo un pantalón pirata o un pantalón tobillero así que queda, que es que se ve, que es que el pantalón es así, que yo me he comprado mucho así, me encanta, sobre todo para el veranito, uno más fresquita. De hecho, tengo unos Levi's que me compré por 26 euros en el Amazon. Y son más anchitos. Son de arriba pegaditos, pero de abajo son más anchitos y son, que no sé cómo se llaman, como tobillero, ¿no? Son un poquito más altos que estos. Pero es que esos pantalones se ve que son así. Pero es que pantalones que son largos, que a mí me queden cortos, es que me repatea. Así que digo, mira, para lo que valen los Levi's, que están, bueno, valen ciento y pico. Pero cuando cojo chollo, veo algún chollo, miro a ver si es mi talla y me los compro. Estos me costaron 30 y poco. Digo, mira, por 30 y poco euros, me cojo unos Levi's, que me van a durar toda vida. Engordo, adelgazo, esto tiene un montón de elastano. Si adelgazo me va a quedar bien, y si engordo, no tanto. Pero bueno, espero no coger más peso. Así que digo, mira, por 30 y pico de euros yo no me lo voy a pensar y me voy a ir haciendo ridículo con los pantalones cortos, que para un día vale, pero todos los días sí, yo es que voy al final incómoda. Mira, estos que te lo puedes poner con calcetines tanto tobillero como largos, ¿vale? Porque no se ve, luego te pones zapato y no se ve nada. Y son así rotillos por abajo, son chulos. Lo que pasa es que me parece a mí que esto me va a cortar a mí un poquillo la circulación, que yo tengo la circulación un poquillo regular. Hay un modelo que es así como manchito, tipo tipo man o tipo boyfriend, tipo así anchito, sueltecito, que lo tengo también echado al ojo. Que como yo veía que se rebajan, me los voy a comprar, porque es que de verdad necesito vaquero en condiciones. He dicho. Me lo he quitado, este es el modelo. Y es que claro, es que son súper skinny. Es que yo no los quiero súper skinny, los quiero skinny. ¡Skinny! Ay, Dios mío.
Skinny o normal, no sé qué hacer. Porque sí que me gustan cómo quedan, pero me los veo que me van a molestar en el gemelo. Así que no sé qué hacer, pero son muy monos. ¡Jo! Bueno, y vamos a comer. Mirad, ensaladita completa lleva atún, pepino, aceituna, cebolla, tomate y lechuguitas varias. De estos mezclados con aceite, sal y vinagre. Y hoy comemos huetaca. Mirad qué buena pinta el arroz, este ya lo he probado yo. Está espectacular. Los arroces de huetaca merecen muchísimo la pena. Esto es medio plato, ¿vale? Nos vamos a comer medio plato cada uno. Y lleva costilla. Y la verdad que está súper rico. Si lo queréis probar, voy a dejar un descuento de 10 euros en la cajita de info, ¿vale? La verdad es que lo que más me gusta hasta el momento de todo lo que he probado son los arroces. Me encanta. Y de postre voy a hacer media tarrina de queso batido. Oh, espérate, que me ahogo. Le he puesto medio persimón que tenía empezado y una gotita de un sirope que compré en la tienda inglesa, que está que te mueres de bueno. ¿Cómo se llama ese sirope? El Golden Syrup. Sana no es el sirope, pero es que le da un toque a esto que parece que me estoy comiendo, yo qué sé, lo más guarro del mundo. Un saborcillo. ¡Qué rico! Y yo es que después de comer me da mucha ansiedad. Necesito sentirme saciada. Como no me como las frutas, estoy toda la tarde. Dando cuero. ¿Dando qué? Calor. Calor. Dando calor, dice. No, en serio, lo paso mal. Y entonces me iba a comer una chirimoya, pero es que las tengo todas duras. Entonces no las puedo comer. Lo único que tengo así medio que es esto. ¿Esto o ya arraso? Los calendarios de aviento de los No, niños, gracias, no, cualquier no. guarrería que haya por ahí. Y no puede ser, no puede ser. Así que me voy a comer mi postre. No sé si vais a escuchar mucho porque está sonando en la vajilla, que lo tengo funcionando. Pero hoy vamos a cenar cremita de calabacín que sobró de ayer. Y voy a hacer unos picatostes caseritos que salen súper buenos. Que lo suyo es utilizar pan normal, pan de toda la vida, pan de barra de pan. Y eso, pues lo podéis utilizar pan duro, por ejemplo, y hacerlo picatoste y queda súper bien. Pero no me queda, así que voy a utilizar pan Bimbo. Y esto se hace nada, en 5 minutillos, la freidora de aire se hace. Y la verdad es que dan todo el pego, ¿eh? A mi niño le gusta un montón. Y así que nada, también le damos salida a nuestra freidora, que ya sabéis que yo es que la uso muchísimo, las cosas como son. Pero bueno, que si tenéis pan duro, mejor. Y si no, pues pan de molde, lo cortamos en cuadradito, así. Lo ponemos en la freidora. Le podéis poner, si queréis, un flis de aceite y especias. Pero yo hoy, por ejemplo, lo voy a hacer así, tal cual, sin nada de nada, ni especias, ni aceite, ni nada, para que veáis cómo quedan, ¿vale? Que quedan bastante conseguidos. Yo creo que esto ya lo sabe todo el mundo hacer, pero bueno, por si acaso. Y ahora lo llevo a la freidora de aire. En mi caso le voy a poner el menú pizza, que son 166 grados, creo. Y lo pongo 6 o 7 minutillos y con eso tiene. Si lo ponéis más fuerte, por ejemplo, si lo ponéis 180 grados, pues con 5 minutos de sobra, ¿vale? Porque si no se quema. Eso sí, está pendiente, lo vais vigilando, ¿vale? Y lo movéis para que se hagan todos iguales. Y la verdad es que dan todo el pego, ¿eh? Os lo digo, ahora lo vais a ver. Sin nada de nada de nada, no voy a poner nada. ¿Quién tengo por aquí? Leo. Y a mi Leo, ¿qué le gusta hacer ahora mucho, 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 mucho? Pintar. ¿Y qué le has regalado, papá, que pinte, para que pinte mucho, mucho, mucho? ¿Qué te ha regalado? Un libro de Goku. Un libro de Goku, lo está pintando. Hola, ven, 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 mira qué chuladera más chula han regalado. Para su cumple adelantado. ¿Te gusta? Sí. Pues dar las gracias desde aquí a la persona que te lo ha regalado. Ah, gracias, Rosalía. A ver, este es el libro de Goku. Este es el libro de Goku, ¿enseñamos los dibujos? Sí. ¿Quieres? Sí. ¿Sí?
Vamos a ver los dibujos que ha hecho mi niño. Ha hecho este de aquí, mira qué bien dibuja mi niño ya, ¿eh? Y le gusta mucho pintar, se entretiene mucho, ¿verdad? ¿Este quién es? Goku. ¿Este Goku y este? Goku, creo. ¿También? Yo creo que no, que te estás confundiendo. A ver, ¿tiene alguno más, Leo? Ah, yo quiero que le pinte este. Este está muy guay. Yo, pues lo quiero. ¿Y este quién es? Goku Super Saiyan 3. Este sí que te lo sabes bien, ¿eh? Sí. Voy a pintar algunos, ¿vale? Este es muy gracioso, Leo, el chiquito. ¿Lo pinta? ¿Ahora, para mí? ¿O no tienes ganas? Voy a pintar algunos, ¿vale? Vale. ¿Para nosotros? ¿Y tú, loquilla? Mira qué pelo. Mira qué pelo de largo. Me da pena cortárselo, pero es que lo tiene ya demasiado largo. ¿Dónde? A ver. ¿De dónde llega el pelo? ¿Cómo es que le corte más de 2 deditos? Dice Salva que como la peluquera le corte más de 2 deditos, ven, venga, que te voy a poner bien la bata. Mira qué bata más chula le hemos comprado, ¿ven? ¿Te pongo bien la bata? No, hombre, si parece... Es que se te ha escapado porque ha estado haciendo el loco, ¿verdad? Ponte esto bien, hija. Está haciendo la vega. Ven, cariño, cómete la manzana. Le gusta más la manzana abocado que cortada. Ya cortada no la quiere. La cortada. Vega, la manzana. ¿No quiere? Muy mal. Oye, guapa. Di adiós, Vega. Di adiós. Ah, que es que... No, le está enseñando la pelota. La pelota se enseña aquí. Mira, es que ella se quiere ver porque ella si no se ve no sabe que se está grabando. Enseña la pelota. ¿Eso qué? ¿Una pelota? ¿Y te gusta mucho? ¿Sí? Di adiós. Tira un besito. Que mamá ha pintado un dibujo para hacerte algo. Ya está. Ya quiere cerrar, pero no sabe cómo. Y Leo está ahí, ¿verdad? Y papá está por allí. Hola, papá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Currando un ratito? Sí. Está trabajando un ratito. ¡Ay, a mí está! ¡Anda, la pelota es de velcro! ¡Qué chula! Lo que nos ha enseñado es los pendientes tan chulos que me han llegado de AliExpress a juego con el anillo, mirad. ¡Qué monada! ¡Son de plata! ¡Son preciosos! ¿Veis? Mira cómo han quedado. Hay algunos que están un poquito más tostaditos. Bueno, a mí me gustan así. Y otros que están un poquito más blanquitos, pero tampoco quiero que se me quemen. Y es que dan torpeo, ¿eh? Es que son picatostes, picatostes. Incluso como veis, con la corteza y todo. Mira, este que tenía corteza, no se nota. Y los niños le encanta y se lo comen súper bien con la cremita de verdura. Es como que se le hace la crema más amena, aunque la crema está buenísima. Porque ayer hice una que era solamente puerro y calabacín. Y le puse un caldito de verdura y salió riquísima. Está buenísima, buenísima. Y como lo titulo en el robot de cocina, es que queda, y de verdad, una textura súper buena. Y nada, yo revuelvo un poquito el puerro con aceite de oliva y luego le pongo 2 quesitos, o 3, depende de los que tenga. Yo, por ejemplo, solo tenía 2. Y queda buenísima. Y bueno, pues eso, comen un poquito de picatostes y luego si tienen hambre se comen algo más, porque también tengo ahí espagueti que me sobraron y tengo más cosas, así que ellos elijan. Y otro sellito que me ha llegado hoy, la One Million, que la he cogido en AliExpress a 33 euros. Súper, súper barata, la de 100 mililitros. Está súper barata, encima me dieron un vale de 7 euros, o sea que... ¡Papá! Mira, ¡uy, qué ruido! ¿Dónde tiene la cara? Y aquí, el señor oeste de aquí, ¿eh? Que cada vez que hablo y quito la cámara, iba a decir cuelgo, no. Y quito la cámara, se ríe de mí y me dice que hablo con voz rara. No, llevo todo el día hablando raro. No me río de ella, es que dice: ¡ay, mira, esta colonia muy bonita que se quedó en el expreso! Y mete un acento extraño. Que yo no meto ningún acento. Sí, habla extrañillo. Hoy habla extrañillo, ponedlo en los comentarios. Y Virginia, hoy hablas extrañillo. Con el brr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 r
¿Tu papi? La traición, será traicionera. ¿Tu papi? Mira a la niña, Mira, está aquí Leo pintando y ella no lo deja. En la misma silla tiene que estar dándole la lata. Es que no lo deja vivir ni respirar. ¡Oh, esa boca! ¡Pita, pita! ¡Ay, yo qué sé, pero! ¡Pinta, pinta! ¿Qué está haciendo, Vega? Está pintando, pinta. ¿Está pintando? ¿El Leo está pintando? Sí. Mira, no me digáis que no es para morirse de amor. A pintar Leo. Ya te ha mandado la mandona. Es para morirse de amor. Yo estoy todo el día recogiéndome las babas porque es que me derriten los tres. Te vas a caer, nena. Te vas a caer. Ay. ¿Sabéis lo que le digo siempre a Salva? Que nos vamos. Eso no. Siempre le digo, nene. Y nos la íbamos a perder. A las coletitas. Oh, Dios mío, me tiene loca. Y a ti también. ¡Coletitas! ¿Qué está haciendo? Ahí. No. Vega, ¿qué le dices tú a Alexa? ¿Qué le has dicho tú ahora mismo? Que no le he dicho nada. ¿Cómo le dices tú, Alexa? Alexa, pon Gormiti, acabo de decir. No. Gormiti no. ¿Qué quieres ver? Yo quiero ver Gormiti. ¿Y tú qué quieres ver? ¿Yo? No, la Vega. ¿Gormiti? No. ¿Entonces qué quieres ver? Yo. ¿Poco yo? Yo. ¿El qué quiere? Yo. ¿Poco yo? Ha dicho poco yo. ¿Qué quieres ver, Pocoyo? Dice, ah, no. Dice, Alexa, ¿eh, Pocoyo? ¡Alexa, no! Estas niñas son... ¡Sí! ¡Alexa, apaga la tele! Entramos a despedirlo. Es otro día. ¿Qué? Es otro día. ¿Otro día? Sí. ¿Hoy? Hombre, eso no sé cuál es, pero es temprano. No es anoche. Sí, esto es anoche. Sí, claro. Tienes que aprender a actuar. Que no sirvo, ya lo sabes. Pues entonces otro día, no ha servido. Me dice, vamos a despedir el blog. Y digo, pues será anoche. No, y ya me estaba, yo ya, pues ahora me tengo que mentalizar que ya es otro día. Venga, empiezo a bostezar. No, es que era para noche. Por ello yo iba a bostezar. Bueno, no iba a bostezar. Pues no tengo ganas. Sí, no tiene ganas. Al centro de la mejilla. Mira, me dice Rosalía, ¿vale? Una seguidora. Que bueno, que hablo con ella todos los días. Y me dice. ¿Va a haber vlog más? Digo, puede que haya algún vlog más. Puede que haya algún vlog más, dice, pero hay bostezo. Le digo, ¿tú qué crees? Me están dando mal. Pero es que me dice, pero tiene que serle pedido. Digo, mira, el problema es que antes yo pillaba a Salva por la noche un ratito despierto, ¿vale? Entonces podíamos despedir los vlogs, chicos. Podríamos despedir un blog. Era un rato muy largo. Pero es que ahora no hay manera. Ahora lo pillo roncando o lo pillo roncando. Tengo mucho sueño. Y los ronquitos no son muy agradables. No sé, me van a llegar los 40 que me van a caer todos los árboles. ¿40? Si tú ya tienes 40. ¡Hostia! ¿Ya tengo 40? Sí. Me han llegado 41. Madre. Todo el año engañado. Ay, se me ve borroso por tu culpa. ¿Por qué? Porque hurto más. No, yo hurto más que tú. Que es imposible. O sea, muchas veces se despierta él solo de los ronquidos. Pero que... He salido. Es que dice que los 40 son los nuevos 30, pero a mí me está llegando el abuelismo. Entonces no pueden ser los 30. No tengo abuelismo. Y me puedo... Total. Que yo puedo, despedir por la noche con él no puedo, porque es que ya está roncando y él puede... Yo me he echado una sietecita, pero son las 8 de las mañanas. Me acabo de levantar. Pero ahora me he echado una sietecita. Ay, ¿a qué vos te falló? No. Pues nada, que venimos a... Venimos a despedir. A despedir el vídeo. Que no por la noche, ¿vale? Que por teoría. Bueno, pero da igual.
Lo importante es la intención. Que hoy empieza los blogs. Yo con un mundo paralelo. Bueno, bueno. No, empiezan los calendarios. Eso, es que eso es lo que va a decir. Acabas de hacer la copa menstrual. Sí, porque he hecho el chochete. ¡Chucu! Eso no se dice. Papá, todo el mundo, todas las mujeres tenemos. ¿El qué? ¿Copa menstrual? Chochete. Y hace... Sí. Aquí es el ruidillo que ha hecho. Bueno, que hoy empiezan los calendarios de viento. Es verdad. Hoy empieza. Eso es lo que iba a decir, lo que pasa es que me ha trabado la lengua. Así que está. Hoy todo el mundo. Todo el mundo tiene su calendario de viento. ¿Tú no tendrás? ¿Tú tienes calendario? Tú sí, yo no. Bueno, pero todo el mundo importante en esta casa. La Vega, el Leo, el Hugo, la Ginger. Todos los importantes. Yo te lo pido para Amazon, te llega mañana. ¿Tú quieres un calendario no de cerveza? No quiero. Es que mira, es que ahora la he dado por el té. Se está bebiendo menos un café o un té. ¿Vale? Un té rojo. Sí. ¿Eh? Cambiando. Te cojo un calendario de adviento. Está a empezar los 30. Los nuevos 30. Aunque ya llevo unos años. Vale. ¿Qué? Me acaba de deprimir. ¿Te cojo un calendario de adviento de cerveza? ¿Qué? ¿De cerveza? Que no. ¿De chocolate? Que no quiero. Entonces no pediste. Pero si me estoy bebiendo un té rojo para desintoxicarme de cosas. A mi cuerpo. Oye, a ver si va a parecer que no, no te tienes que desintoxicar de nada. Pero está mi cuerpo diciendo, estas burbujitas. No. ¿Sabes? Es que dice, voy a dejar la Coca-Cola. Y él, porque estaba muy adicto a la Coca-Cola. Y menos café, ahora un té. Después café? Me tengo que beber uno por la. Eso, después te bebes un cafelillo. El café tampoco, hijo, que te bebes un café al día o dos, no pasa nada. Pero estoy intercalando cosas. El cuerpo ve a nuevos sabores. Al final más o menos el mismo efecto que el café. Este. Tiene teína. Uy, teína. Es muy fuerte. ¿Te crees muy hombre, fuerte? Hombre, y si te pones dos, pues sí. Pues sí. Hola, soy teína. Pues cafeína es más fuerte. Es lo mismo, papá. No. Bueno, mira, hasta que vamos a. Yo la puedo hacer como. Córtala. De Mariano. Se esconde por donde está mirando. Porque tiene risa contagiosa. Que no es que me haga gracia, es que tiene risa contagiosa. Asómate, asómate. Coño, bueno, familia, os mando un besito que yo no sé lo que tiene, porque no sé qué tiene, pero tiene teína. A ver si me voy a ahogar, ¿eh? No voy a llegar a los 40. No, no me voy a ahogar yo. Que se os quiere mucho. Y me voy a ahogar y en pijama. Eso no puede ser, me voy a arreglar. Yo tengo sueño, no te recuerdo. ¿Me puedes no me recuerdo el sueño? ¿Es que tengo sueño? Ya cuando me recupere. ¡Por Dios! Si hagas el blog, a ver si te va a caer. ¡Eso me encanta! ¡Para allá! Era que estás sueño de piel. Mira las lágrimas, ¿eh? A las 8 de la mañana. La culpa es tuya que me hace reír. Me hace reír las buenas y las malas. Incluso a veces estoy enfadada con él. Y se me pasa el enfado. Ah, bueno, familia. Que ya sí, adiós. Y adiós, papá. Adiós. Hasta la próxima.